Hey, ¿qué onda, rolecillos? Sean bienvenidos al video más desafiante de todo el año aquí en este tu canal de Rolando Mora, porque te voy a enseñar a tocar la guitarra acústica en tan solo 10 minutos. Es algo que en serio es dificilísimo, pero yo lo voy a intentar lograr. Lo único que te pido es que te suscribas, le regales manita arriba a este video y comentes aquí en la parte de abajo lo que tú quieras, porque esa va a ser como mi paga y en serio te lo va a agradecer muchísimo. Te voy a ahorrar con esto muchas horas, muchísimo dinero de clases particulares y también de estar acudiendo a una escuela, porque muchas personas no tienen el tiempo o a veces la economía, y con este video se te va a resolver todo, porque vamos a ir con todo al grano. Es bien importante que estés súper al tiro, vayas por una libreta porque la vamos a ocupar, un lápiz, yo prefiero que sea todo en físico, puede ser en tu celular, pero mejor una libreta, una hojita, algo que no vayas a perder y que lo tengas allá a la mano para estudiar. Es importante distinguir una guitarra acústica de una guitarra española, criolla, etcétera. Esto, como tiene cuerdas de nylon, es una guitarra clásica o también llamada guitarra criolla o española. Una guitarra acústica meramente es aquella que tiene las cuerdas de acero, pero es exactamente lo mismo, se tocan de la misma manera. Rápidamente te explico las partes de la guitarra. Todo esto es el clavijero. Cada una de ellas se llaman clavijas, nos sirven para afinar nuestra guitarra. Todo esto es el brazo de la guitarra y la parte de enfrente se llama fingerboard. Y aquí ven que tenemos como unos rieles de metal. Muy bien, en el espacio en medio, el espacio en medio entre un riel y otro se llaman trastes. Yo tengo aquí las cuerdas al aire, por ejemplo, y pongo mi dedo aquí, traste 1, traste 2, traste 3, traste 4, traste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tiene 19 trastes esta guitarra. Es bien importante que sepas que los trastes se pisan en el centro. Y luego la cuerda al aire se llama el traste cero o cuerda al aire. De cualquier cuerda, esto es cuerdas al aire. Y esto sería todas las cuerdas en el traste 1, todas las cuerdas en el traste 2, todas las cuerdas en el traste 3, etc. Esto como tal, todo esto es la caja de resonancia de la guitarra. Por eso son guitarras que no necesitan un amplificador. Esta parte es la boca de la guitarra. Esta parte de acá es la cejuela superior de la guitarra y esta es la cejuela inferior, o también el área llamada como el puente. Muy bien, ahora necesitamos que anotes ahí en tu libreta que ya conseguiste lo siguiente en forma de lista: A, B, C, D, E, F, G. Luego A es igual a La, B es igual a Si, C es igual a Do, D es igual a Re, E es igual a Mi, F es igual a Fa y G es igual a Sol. Esa es la nomenclatura, es el sistema americano con el cual se nombran las notas y también los acordes. ¿Necesitas un afinador? Puede ser un afinador físico de este estilo. Lo buscas en una casa de música, en Amazon yo recomendaría más. O para tu celular, ahorita agarras tu cel y te buscas afinador para guitarra. Muy bien, ahora te voy a enseñar cómo se afina la guitarra rápidamente. Las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba, es decir, de la más aguda o la más delgada hasta la más grave o la más gruesa. La primera cuerda la vamos a afinar de tal manera que el afinador nos lleve hasta el centro la letra E. La letra E es la primera cuerda, que es la nota de Mi. Necesitas aprendértelas de memoria. La segunda cuerda debe de afinarnos en B. La tercera cuerda en G. La cuarta cuerda en D. Quinta cuerda en A. Y sexta cuerda nuevamente en E. Es decir, si volvemos a empezar desde la primera cuerda, son las notas Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Ahora, esto es una nota. ¿Eso es una nota? Es un sonido aislado. Esto es un acorde. Un acorde es un conjunto de notas. Ahora te voy a explicar cómo hacer un acorde. Vas a poner tu dedo índice. Ese es el dedo 1, este es el dedo 2, el dedo 3, el dedo 4. Tu dedo índice lo vas a poner en el traste número 2, cuerda 5. Tenemos aquí la cuerda 5. Cuentas de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Tu dedo índice, traste, tenemos el primero, segundo. Segundo traste, cuerda 5. Luego tu dedo de en medio va a ser en el tercer traste de la sexta cuerda. Tenemos 1, 2, 3, aquí. Y tu dedo anular, que es este, o el dedo corazón, lo vamos a poner en el traste 3, cuerda 1. Lo que viene siendo la cuerda 2, 3 y 4 van al aire, es decir, traste 0. Tú puedes encontrar esto en cualquier página de internet explicado con unas rayitas. Las rayitas vienen siendo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si tiene un número, por ejemplo, la rayita de hasta arriba generalmente representa la cuerda número 1.
Si tiene el número 0, significa que es la cuerda al aire. Si tiene el número 3, significa que debes de pisar la cuerda número 1 en el traste 3. Y si tiene, por ejemplo, en la rayita de hasta abajo, es la cuerda número 6. Y si te dice que es el 0 en la rayita de hasta abajo, es la cuerda 6, traste 0, que es la cuerda al aire. O si dice el número 3, es el traste número 3. Entonces, esto que estamos haciendo acá, lo que les acabo de explicar, este es el acorde de sol mayor. Hay acordes mayores, menores, sostenidos, bemoles. Lo más importante son acordes mayores y menores. Acorde mayor es igual a un sonido feliz, acorde menor es igual a un sonido triste. Aquí tenemos el acorde de sol mayor. Es bien importante que la palma de tu mano nunca toque el mango de la guitarra. Esto no se hace porque pierdes flexibilidad. Mientras estés haciendo un acorde, trata de que tus dedos caigan directo hacia los trastes. No de lado así, no, sino directo. Y que no tapes cuerdas como esto. Esto, estoy tapando una cuerda. Tienen que sonar bien claro todas. Entonces tenemos el primer acorde, que es el acorde de sol mayor, G. Luego vamos a poner el dedo índice en el traste número 2 de la quinta cuerda. Ya te enseñé cómo checar qué traste y qué cuerda es. Dedo de en medio, traste número 2 de la cuarta cuerda. Los dos al mismo tiempo y las demás cuerdas al aire. Aquí tenemos el acorde de mi menor. Ahora vamos a poner dedo índice, traste 1, cuerda 2. Dedo de en medio, traste 2, cuerda 4. Y dedo anular en el traste 2, cuerda 3. Vamos a tocar a partir de la quinta cuerda. La sexta cuerda no se toca en este acorde. Ahí tenemos el acorde de la menor. Y finalmente vamos a dejar el dedo índice en el traste número 1, cuerda 2. Dedo de en medio, traste 2, cuerda 3. Y dedo anular, traste 2, cuerda 1. Aquí nada más vamos a tocar a partir de la cuarta cuerda para abajo. Ese es el acorde de re 7. ¿Qué significa el 7? Significa que tiene una nota añadida, que es el séptimo intervalo. Eso lo podemos ver en otro video. Pero el caso es de que ya tenemos nuestro círculo de sol. Todo esto se llama círculo de sol. Sol mayor, mi menor, la menor y re 7. Muy bien, ahora, esto se llama rasgueo. Yo recomiendo mucho la postura tradicional. Supongamos que estoy sentado en una silla y te pones la guitarra así. Eso sería la postura clásica, que es recomendada para guitarra acústica, clásica, española, criolla, eléctrica, y le ayuda mucho a tu espalda. Es decir, tienes la guitarra acá en la pierna izquierda, más o menos me voy a tratar de acomodar, es que no ven ustedes, pero tus hombros no deben de verse así ni así. Tienen que verse derechitos, que no tengas tensión. Ahorita voy a tocar con la guitarra normal, pero ya te dije la postura clásica, que es muy importante. Te puedes comprar un bancopié en cualquier casa de música. Y ahora, los rasgueos se hacen de la siguiente manera. Cuando yo hago un rasgueo hacia abajo, lo hago así, con la mano flojita, así como si le estuviera relajando la mano flojita, 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 y como que con esas cuatro uñas lo hago hacia abajo. Muy bien, yo recomiendo que hagan sus rasgueos por esta altura, por la altura donde termina aquí la boca de la guitarra. Recuerden que la boca de la guitarra es este circulito, por aquí, hacia abajo. Los rasgueos hacia arriba se hacen como con el pulgar, de esta manera. Entonces, rasgueo hacia abajo, rasgueo hacia arriba. Vamos a hacer abajo, arriba, abajo, abajo, de esta forma. Abajo, arriba, abajo, abajo. Es ta, ka, ta, ta. Cuando digo ta, es hacia abajo. Cuando digo ka, es hacia arriba. Ta, ka, ta, ta. Nuevamente. Ta, ka, ta, ta. Cambiamos de acorde a mi menor. Ta, ka, ta, ta. La menor. Ta, ka, ta, ta. Y re 7. Ta, ka, ta, ta. ¿Lo estás captando? Ya te expliqué lo de las rayitas, ¿recuerdas? Eso se llama tablatura. Entonces, recuerda, son 6 rayitas. La rayita de hasta arriba representa la cuerda más aguda. Generalmente, la rayita de hasta abajo representa la cuerda más grave. El número representa el número de traste. Si dice 0, es cuerda al aire. Es esto. Al aire. Si dice 1, es traste 1. Si dice 5, es traste 5. Con esto puedes sacar los acordes que tú quieras. Buscas la canción que quieras tocar. Por ejemplo, le pones cómo tocar la canción de Las Mañanitas y ahí te va a aparecer. Estas son, por ejemplo, y va a decir arriba D. Significa que durante la letra
durante el cantante esté cantando eso, debes de tocar el acorde de re. O lo que sea, el acorde que te marque ahí. Y tú más o menos checas el ritmo. A veces te lo marcan con flechas, por ejemplo. Taca, ta, ta. Abajo, arriba, abajo, abajo. Importante, no suban su hombro así. Siempre relajado. Recuerden, es muy importante, la palma de su mano que no toque acá. Cuando están haciendo un acorde, por ejemplo, el que teníamos acá, el de mi menor, que sus dedos no estén hacia acá, porque eso es muy, muy mala técnica y creo que se nos está acabando ya el tiempo. Estos fueron los 10 minutos. Rápidamente, eso es rasguear, taca, ta, ta, y arpegiar. Para arpegiar, les voy a dejar este ejercicio. Su dedo pulgar en esta postura, chequen, bien relajada la mano, no dura, debe de tocar la sexta cuerda y luego dedo índice, tercera cuerda, dedo medio, segunda cuerda y dedo anular, primera cuerda. Luego, segunda cuerda con el medio y tercera cuerda con el anular. Queda de esta forma. Y repetimos. Luego nos vamos con el siguiente acorde. Esto es un arpegio. Luego en el siguiente, pero aquí el pulgar empieza en la cuerda número 5. Último acorde, pero aquí el pulgar empieza en la cuerda 4. Y así se toca la guitarra, se pueden sacar canciones con rasgueos, con arpegios. Amigos, si el video les gustó, manita arriba, ya saben, suscríbanse. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo, me ayudan muchísimo. Síganme en mis redes sociales para que se ganen guitarras y muchas cosas que se vienen. Nos vemos mañana, cuídense mucho y acuérdense que los quiero. Este video fue muy difícil. Bye.